Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y hablamos de actualidad. Además, hay mucha que comentar con nuestra compañera Laura Caramelo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Laura, cantidad de acciones con motivo de este Día Internacional de la Mujer, unas acciones, unos actos que comenzaron anoche con una cacerolada. Y es que la Asamblea Feminista a las 12 de la noche, al igual que en toda España, daba inicio a esta jornada. Con una cacerolada las principales calles de Santander que ha recorrido para marcar un poco pues el inicio del día, precisamente, y el inicio de esas actividades. Que además continuaban a las 10 de la mañana, bastante prontito, en la Universidad de Cantabria, con un flashmob. Son solamente dos de las más madrugadoras, de las actividades más madrugadoras de la jornada, porque además partían a las 12 de la mañana de hoy de la Estatua de la Sardinera. Para llegar hasta la una a la plaza del ayuntamiento, donde estamos esperándoles y pretenden hacer una gran concentración en esta plaza. La asociación de mujeres empresarias también se ha reunido esta mañana a primera hora en el Parlamento de Cantabria. Una de las miembros, perdón, una de las personas que se han reunido esta mañana en el Parlamento de Cantabria, pero hemos tenido una gran actividad porque en el Parlamento comenzábamos también prontito a las nueve y media de la mañana con una mesa redonda en la que estaban invitados, bueno, pues todos los partidos políticos, todas las agrupaciones, la Universidad de Cantabria. Mesa redonda organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria, en la que se pretendía debatir y poner este papel sobre la mesa. La conclusión general a la que han llegado todos y en la que hemos tenido bastante unanimidad es que 2018 ha sido un punto de inflexión en la lucha por los derechos y por la igualdad, pero no un momento para finalizar. Ha sido solamente, digamos, el inicio de lo que tiene que ser esta lucha. Uh -huh. Siguen hablando de un 28% menos de dinero que cobran las mujeres frente a los hombres. Siguen hablando de que solamente presentan el 6% de los puestos directivos cuando estamos hablando de la mitad de la sociedad. Por eso hay indicadores todavía muy negativos a los que es necesario combatir. Por parte de los sindicatos, ¿no? También manifestaciones hace menos de tres cuartos de hora en el Ayuntamiento de Santander. Sí, sindicatos mayoritarios, comisiones sobre la UGT, que en este caso tenían pactados paros de dos horas, convocados más bien. Estamos hablando de paros de 12 a 2 y de 6 a 8 por la tarde. La verdad que la presencia en este caso ha sido inferior a lo previsto. Había unas 300 personas aproximadamente en la plaza del ayuntamiento y creían que iba a llegar más gente y creían que se iba a sumar más gente. Veremos a ver cuando llegue la Asamblea Feminista cuánta gente puede reunirse y si lo podemos comparar con el año pasado, que la verdad que fue multitudinaria unas actividades que podríamos decir culminan entre comillas de alguna manera esta tarde a partir de las 7 en manifestación general que partirá desde cuatro caminos hasta la plaza del ayuntamiento. Está sí que está prevista que sea una manifestación multitudinaria en la que tengamos gran cantidad de gente recorriendo Santander, veremos a ver cuál es el balance esta tarde. El obispo de Jerez ha estado ayer aquí cerquita en la casa de la Iglesia y hizo mención también, ¿no? A estos actos, a este Día Internacional de la Mujer. Dentro de la vigésimo tercera semana de la Familia, de la que venimos hablando toda esta semana, así del encargado de clausurarla y sí que ha hecho un poco referencia a todos estos actos. Su charla además estaba centrada en la ideología de género. Sí que ha recordado el obispo que al margen, bueno, de estereotipos, de imágenes preconcebidas que se quieran transmitir, la Iglesia siempre ha apostado por la igualdad, por la igualdad en dignidad tanto de hombres como de de mujeres. No es la única manifestación que se ha hecho. Recordamos ayer también la doctora Carmen Álvarez que nos estuvo hablando de esa, bueno, de esa igualdad, de esa doctrina de la Iglesia. Se trata un poco de romper imágenes preconcebidas que se quieran transmitir de la Iglesia y sobre la doctrina que tiene y apostar por esa igualdad y por esa defensa. Otra cuestión ya son temas de ideología de género y de ese tipo de cuestiones en las que la Iglesia tiene otra doctrina. Más cosas que ocurren tal día como hoy, un 8 de marzo, se celebra San Juan de Dios en Santa Clotilde. Hemos comenzado a las 11 de la mañana con una Eucaristía presidida por el Obispo de Santander y a partir de las 12 teníamos bueno, las diferentes intervenciones de políticos, el presidente de Cantabria. Y culminaba este acto, va a culminar de hecho con la entrega de premios todos los años. Los trabajadores del Hospital Santa Clotilde eligen a uno de sus compañeros para entregarle el premio. Bueno, pues al profesional del año le podríamos llamar. Quieren distinguir a uno sobre el resto. En este caso, sabemos que ha recaído sobre un auxiliar de enfermería. Sabemos que esta mañana estaba bastante nerviosa y diremos su nombre hoy a partir de las 8 de la tarde. Laura, y era última hora de la tarde, conocíamos la lista de candidatos por parte del Partido Socialista para las próximas elecciones regionales. Y va a estar compuesta solamente por afines a Pablo Zuloaga, una lista que blinda a su número dos, que blinda a Noelia Cobo, que le ha acompañado hasta ahora en todo este proceso, hasta hacerse con la Secretaría General, y que elimina a todos los consejeros del Gobierno de Cantabria y también a figuras míticas, por ejemplo, Dolores Gorostiaga, actual presidenta del Parlamento, Víctor Casal, que se espera que vaya a las listas de Bezano. Podría haber hueco, no lo sabemos todavía, en la lista para las europeas, que aunque son un poco las grandes conocidas, también se van a celebrar este periodo electoral, les tenemos aquí muy cerquita y podría mandarlas al Parlamento Europeo, aunque esas todavía no están cerradas. Así que unas listas muy, bueno, pues muy de afines. Esta mañana también se ha presentado en el Palacio de Exposiciones de Santander la primera feria de turismo de Cantabria. Se trata de dar presencia a los más desconocidos. Una feria muy importante, de hecho allí va a estar Popular Televisión también con todos ustedes. Estos tres días para contárselo vamos a cenar de todo, vamos a tener productos típicos de la comunidad autónoma, degustaciones, todo tipo de bailes, desde la zumba hasta los coros uh -huh. de la comunidad autónoma. Un espacio solidario para Mica va a haber también, tanto viernes que comienza a las 5, bueno, pues a partir de las 9 de la noche, como el sábado va a haber sorteos de regalos en los que los fondos recaudados van a ir para Mica. Va a haber también el proyecto Astrolanders, Astro que sí, le recordaremos de, de Fitur, ¿no? en el que se pretende llegar hasta, hasta Marte a través de un entrenamiento en el redondo de diferentes participantes. Bueno, pues va a estar presente, vamos a poder volver a verle esas primeras imágenes de Marte que quieren traer Bueno, un programa mm. muy, muy completo, el que vamos a tener durante tres días, organizado por el grupo Teiba. En eh, Popular Televisión, como señalas, va a estar en esa primera feria de turismo, pero Popular Televisión, la televisión regional, va a estar este mismo domingo en Astillero en el Día de la Tierruca. Y es que dentro de las fiestas de San José se celebra una de las jornadas más populares, el Día de la Tierruca, que comienza a las once y media de la mañana con la degustación, con la feria, perdón, no degustación. Uh -huh. Eso ya depende de cada estado <laughs> si se degusta o no de productos típicos de la comunidad autónoma y que durante todo el día hasta las 9 de la noche que se acaba con música vamos a tener actividades. Llega de nuevo el folclore con los desfiles a través de toda la zona de astillero. Bueno, llega la comida típica, que en este caso es el tradicional cocido, ¿Sí? la música por la tarde, vamos a tener todo tipo de actividades y se lo contaremos la próxima semana. Bueno, es el domingo en astillero, pero nosotros les hacemos otras propuestas culturales para este fin de semana, como siempre, con la Guía Go. The Hole Zero llega al Palacio de Festivales con representaciones el viernes y el sábado a las 7 y a las 10 de la noche y el domingo a las 5 y media en la sala Argenta. The Hole Zero es la precuela del espectáculo que ha revolucionado la cartelera nacional. Después del éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga regresa para mostrarnos cómo empezó todo. Descubre el origen de este universo que mezcla club, circo, cabaret y mucho humor y una forma muy diferente a sus anteriores shows. Te adentrarás en las fiestas disco del mítico estudio 54 de finales de los 70 y 80, concretamente en la Nochevieja de 1979. El Café de las Artes Teatro presenta una cita más con su ciclo Mejor reír de la mano de. Co Fé de las Artes Teatro presenta una cita más con su ciclo Mejor reír de la mano de colectivo Ameno que pone en escena Filosofía Amena el sábado a las ocho y media. San Miguel Moritz Heineken Como su nombre indica Filosofía Amena es una conferencia de filosofía muy amena en ella se lanzan preguntas y entre otras cosas se practica el humor el amor la magia y la numerología. Y es que para la filosofía siempre puede haber otros caminos, siempre se puede pensar y vivir de otra manera. La idea y creación de esta obra es de Marc Rodrigo, que ha sido acompañado por la mirada externa de Javier Ariza y Diana Gadis. El domingo a las doce y media y a las cinco y media podemos disfrutar del metre en el ciclo Mejor Reír del Café de las Artes Teatro. El metre es un espectáculo que te trasladará al mundo de la imaginación, la complicidad, la risa, el amor, las emociones, el juego y la ternura con una mesa, dos sillas, un parasol, un perchero, un reloj y un metre. El espectáculo de la mano de Jean Jove, más conocido como Jam, se basa en el trabajo en el clown y el teatro de calle.